con alegría, Señor, cantando vienen, con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos nosotros. Damos la bienvenida a todos los peregrinos que estáis participando en esta Eucaristía aquí en el altar del mundo. Vamos a saludar a algunos de los grupos que estáis inscritos en el santuario. El Club de la Paz, que viene de Costa Rica. El Grupo de Ponferrada, Diócesis de Astorga. Parroquias de la Ciudad de La Coruña, Santiago Compostela. Grupo de Cuatretonda, de Valencia. Y un grupo de mexicanos de varias diócesis de México. También nos hemos conectado a través de internet con muchas personas que siguen esta Eucaristía, especialmente enfermos. También los vamos a poner delante del altar. Nos alegramos en este momento con un corazón dispuesto a encontrarnos con Dios y de una manera muy especial bajo la mirada tierna, amorosa de nuestra Madre Santísima. Pero antes de iniciar estos sagrados misterios, vamos a pedirle perdón a Dios por todas nuestras faltas, nuestras culpas, en un momento de silencio. Con humildad y sencillez de corazón le decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ofrecemos esta Santa Eucaristía para pedir por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras familias que hemos peregrinado a este lugar para encontrarnos con nuestra Madre del Cielo. Pedimos por las personas que esperan un momento de paz, en especial tantas personas enfermas en sus cuerpos y en sus almas. Dios de misericordia, concede a cuanto recordamos a la Santa Madre de Dios fortaleza en nuestra debilidad, para que con el auxilio de su intercesión nos levantemos de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿hay alguien entre vosotros que teniendo un pleito con otro se atreve a llevarlo a juicio ante los limpios y no ante los santos? ¿Habéis olvidado que los santos juzgarán el universo? Pues si vosotros vais a juzgar al mundo, no estaréis a la altura de juzgar minucias. Recordad que juzgaremos a ángeles, cuanto más asuntos de la vida ordinaria. De manera que para juzgar los asuntos ordinarios, dais jurisdicción a gente
que en la iglesia no cuenta. ¿Nos da vergüenza? ¿Es que no hay entre vosotros ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos? No, Señor, un hermano tiene que estar en pleito con otro y además entre gentiles. Desde cualquier punto de vista, ya es un fallo que haya pleitos entre vosotros. ¿No estaría mejor sufrir la injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? En cambio, sois vosotros los injustos y los ladrones, y eso con hermanos vuestros. ¿No sabéis que ningún malhechor heredará el reino de Dios? No os hagáis ilusiones, los inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes, pero fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo, el Señor ama a su pueblo, el Señor ama a su pueblo, el Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo, el Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo, el Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya. Elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, queridos hermanas, para cada uno de nosotros en este día es un día lleno de gracia, una gracia especial. Hemos caminado mucho, no me refiero solamente a lo largo de este viaje, a lo largo de nuestra vida. Hemos pasado por diferentes acontecimientos de nuestra vida, momentos sin duda alguna que han marcado en nuestra vida, que han marcado en nuestro corazón, momentos difíciles, pero también momentos de mucha dicha, momentos de mucha gracia. El Evangelio habla de una manera muy especial. Quisiera compartirles tres palabras. Primero, el encuentro con Jesús. Segundo, que Jesús vive en un grupo y Jesús los invita a trabajar. Cada uno de nosotros hemos venido de muchos lugares, hemos salido de nuestras casas peregrinando. Hemos salido con una intención: encontrarnos con Dios, encontrarnos con María Santísima en este lugar sagrado en advocación a la Virgen de Fátima. Jesús sale en oración para nosotros, cada uno de nosotros en nuestra vida. Hemos experimentado muchos momentos de encuentro, encontrarnos con Él. Cada uno de nosotros, sin duda alguna, hemos experimentado, y pienso yo, cuando buscamos a Dios en el dolor, cuando buscamos a Dios en el sufrimiento, cuando necesitamos una palabra que nos impulse a seguir adelante, nos encontramos con Dios. Y Jesús, algo muy especial: cuando nosotros nos dejamos abrazar por el Señor, cuando nosotros nos dejamos realmente, abrimos nuestro corazón a Dios, sabemos que Dios no nos deja defraudados. Quizás nosotros en algún momento, por nuestra fragilidad, quizás nosotros en algún momento, por nuestra humanidad, podemos dejar solo a Dios, solo a Cristo. Pero en el momento en que pudiéramos nosotros alejarnos, Él más se acerca. Quiero decirte algo: cuando terminen tus fuerzas, cuando terminan más bien nuestras fuerzas, inician las fuerzas de Dios para ti. Llama para estar con Él. Qué invitación tan hermosa, qué invitación tan grande de parte de Jesús, que llama a sus discípulos para que estén con Él. Los invita.
Y les empieza, como escuchamos ahorita en el Evangelio, empieza a nombrar a cada uno de sus apóstoles, cada uno de sus seguidores. Como nosotros, pues hoy sintámonos que Él es el que toma la iniciativa y es el que nos está llamando en este momento para estar con Él. Queridos hermanos, y si estamos con Él, no podemos desaprovechar esta oportunidad. Si estamos con Dios, no podemos dejar de desaprovechar esta oportunidad para escucharle. Hoy escucha tu corazón. Hoy está escuchando Dios cada uno de nuestros corazones y muchos de ellos experimentamos la gracia de Dios. Y más en este lugar tan hermoso dedicado a nuestra Madre Santísima. Hoy le decimos a la Virgen que interceda ella por nosotros. Hoy le decimos y recordamos, podemos recordar la vida de cada uno de los pastores, Francisco, Jacinta, Lucía. Podemos recordar sus palabras, pero yo creo que la Virgen, creo que hoy quiere una nueva palabra de parte de nosotros hacia ella. Creo que este día que hemos caminado mucho y que es un momento muy especial, un momento de gracia para cada uno de nosotros, la Virgen quiere escuchar una nueva palabra de parte de nosotros. Pensemos en los que están en casa. Pensemos en tantas personas que necesitan una palabra de consuelo de parte de la Virgen. Pensemos en tantas personas que con tus pensamientos, en tu corazón, las hacemos presente en este lugar. Vamos a darle gracias a Dios porque nos invita a vivir en familia. Es precioso cuando llama al grupo, a sus discípulos. Así es como la iglesia, Dios se alegra porque estamos en el grupo, porque estamos en familia. Así es como la iglesia caminamos juntos y vamos día a día, vamos peregrinando. Hoy lo hemos hecho aquí, a este hermoso santuario de nuestra Madre Santísima, de la Virgen de Fátima. Pero sabemos que nuestro peregrinar es el cielo. ¿Verdad que todos queremos ir al cielo? Sí, ¿verdad? Creo que la pregunta está de más, pero es bueno recordarnos que queremos llegar al cielo. Y creo que nuestra Madre Santísima nos da dulce, nos hace nuestros corazones dulces, nos da alegría, nos ayuda a confiar, nos ayuda a tener esperanza, nos ayuda a que cada día de nuestra vida podamos juntos, de la mano, como familia, como el grupo de los 12, llegar a la misión, terminar la misión, que es amar y también experimentar ser amados por Dios. Pues pidámosle a nuestra Madre Santísima en este día que cada uno de nosotros ahorita en el ofertorio, en este altar, podamos ofrecerle nuestros gozos, nuestras alegrías, pero también nuestro compromiso. También nuestro compromiso vamos a ofrecerle cada uno de nosotros. Que así sea. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre misericordioso, que en tu providencia nos ha dado a María como madre de inmensa ternura.
por la Iglesia, para que, a ejemplo de María, se preocupe por todos sus hijos dispersos en el mundo, engendrándolos en la fe y reuniéndolos en la unidad. Roguemos al Señor. Por todos los cristianos, para que, como María, busquen ante todo el reino de los cielos y experimenten su protección en el momento de la prueba. Roguemos al Señor. Por aquellos que se consagran al servicio de los hermanos, para que aprendan a reconocer en toda criatura que sufre el rostro de Cristo. Roguemos al Señor. Por los que sufren persecución o violencia a causa del Evangelio, para que nada les pueda separar del amor de Cristo y en él gocen de la libertad verdadera. Roguemos al Señor. Dios omnipotente, que has hecho grandes cosas en aquella que todas las generaciones llamaron dichosa, renueva por su intercesión en nosotros las maravillas de tu Espíritu, que podamos bendecir tu nombre eternamente. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Este día que atardece entre cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas, te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Vino y pan hoy te ofrecemos, pronto se convertirá en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Ofrecemos todos juntos nuestras vidas al Señor, los trabajos y dolores, la alegría y el amor. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y es vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda de este sacrificio nos transforme por la abundancia de tu gracia en oblación permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a lo de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y con todos los santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos está
cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo entre nosotros, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo en un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina a la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que has dicho a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. En la alegría de Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre,
junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar.
Oremos. Después de recibir, Señor, los sacramentos de la fe y de la salvación, te pedimos humildemente que al celebrar con devoción la memoria de Santa María Virgen, merezcamos participar con ella del amor del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de recibir la bendición final, vamos a consagrarnos al corazón inmaculado de María. Pero, qué bueno, ayer escuché unas anécdotas sobre la confesión y el Padre me ha ayudado a introducir la preparación a esta consagración con una anécdota. Así es que todos queréis ir al cielo, ¿verdad? Pues vamos a ver si es verdad que estáis preparados. Esto es una anécdota de un santo que no recuerdo si fue San Juan Bosco o San Antonio de Lisboa, San Antonio de Padua, como lo conocemos, porque fueron varias las que escuché. Y dos aspectos o dos cosas son muy importantes. Era una niña, es real, es una historia real, la podéis confirmar. Una niña de 7, 8 años comienza a tener cáncer, se pone muy malita. No más, tenía 9 años más o menos, es que no recuerdo exactamente la anécdota. 9 años, se pone malita, va al hospital y antes de morir le llevan un sacerdote que le confiesa, le da la santa unción y muere. Al final Dios quería que muriera joven. Y entonces toda la familia estaba triste, los amigos, etcétera, una niña tan pequeña que hubiera muerto, pero decían que al menos pues esa niña estaba en el cielo. Y entonces le pidieron a este santo, que ahora no recuerdo el nombre, le pidieron al santo que celebrara una Eucaristía. Y el padre, el sacerdote, iba a comenzar la Eucaristía y antes de subir al altar, siente una mano que le detiene y no le deja subir. Y le dice, no reces por mí, estoy condenada, porque yo hice un pecado contra la pureza y me avergoncé de contarlo al sacerdote en confesión, y siempre lo mantuve escondido. Por lo tanto, no reces por mí, no estoy en el purgatorio ni en el cielo. No necesito las oraciones, estoy condenada. Esta es la vida de un santo, ¿eh? No estoy inventando historias. Esto nos tiene que hacer pensar a todos. Dos preguntas para ver si vas a llegar al cielo. Primero, que te confieses. Fátima es un lugar de reconciliación, de conversión. Precisamente es este lugar, Dios cura muchas almas con la confesión. Más de 100.000 confesiones al año. Pero la segunda pregunta es, si tú no has ocultado un pecado al sacerdote, un pecado grave, porque si lo has ocultado no sirve de nada. Es muy, muy serio. Si verdaderamente queremos llegar a Dios, tenemos que tener nuestra alma limpia, como dice el Evangelio, siempre preparada para que cuando Dios nos llame, como los pastorcitos estaban deseando ir al cielo, porque sabían que iban a llegar al cielo. Pues ojalá que esto nos haga pensar. Yo lo escuché ayer, me hizo pensar muchísimo en mi vida, mis pecados, y me ha ayudado mucho. Yo sé que te va a ayudar mucho. Quizá alguno de vosotros sabe que ha ocultado pecados por vergüenza. Otra anécdota, creo que esta sí fue con San Antonio de Lisboa. Él estaba confesando y se le aparece el demonio al lado y le dice el santo al demonio, ¿tú qué haces aquí en el confesionario? Y fíjate lo que le responde, vengo a restituirles lo que les quité. ¿Qué les has quitado? Le dice el santo al demonio. Dice, yo les quité la vergüenza para pecar y se las voy a dar para confesar. ¿Cuántos de nosotros no vamos a la confesión por vergüenza? No queremos decir nuestros pecados porque nos da vergüenza. Bueno, con estas anécdotas nos hace pensar y aprovechar en Fátima. No te vayas de Fátima sin poner paz en tu alma. Que no quede nada que Dios te pueda reclamar en tu vida. Déjalo todo en este santo santuario. Si alguien le ayuda a hacer la consagración de rodillas, nos ponemos de rodillas y nos consagramos a María. Yo me entrego, Madre,
a tu protección y a tu guía. No deseo caminar solo en medio de la tempestad de este mundo. Ante ti me presento, Madre del Divino Amor, con mis manos vacías, pero con mi corazón colmado de amor y esperanza en tu intercesión. Te ruego me enseñes a amar a la Santísima Trinidad con tu mismo amor, para no ser indiferente a sus llamados ni indiferente a la humanidad. Toma mi mente, mi pensamiento, mi consciente e inconsciente, mi corazón, mis deseos, mis expectativas, y unifica mi ser en la voluntad trinitaria, como lo hiciste tú, para que la palabra de tu Hijo no caiga en terreno árido. Madre, unido a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sangrante y despreciado en este instante de oscuridad, elevo a ti mi voz suplicante, para que la discordia entre los hombres y los pueblos sea aniquilada por tu amor materno. Solemnemente te consagro hoy, Madre Santísima, toda mi vida, desde mi concepción, con pleno uso de mi libertad, rechazo al demonio y a sus maquinaciones y me entrego a tu inmaculado corazón. Tómame de tu mano desde este instante y a la hora de mi muerte. Preséntame ante tu divino Hijo. Amén. Ya hemos recibido dos tesoros, ahora vamos a recibir el tercero. Hemos recibido a Jesús, hemos recibido la consagración de la Virgen y ahora pedimos a San Miguel Arcángel que nos proteja. Quien se sepa la oración, la hacemos juntos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Con la bendición final quedan bendecidos todos los objetos religiosos. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasemos bonita noche. Del cielo ha bajado la Madre de Dios. Cantemos en ave a su corazón. Ave, ave. Santo Rosario constante reza y la paz al mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Procuremos retirarnos en silencio para que mantengamos este ambiente de recogimiento y oración, sobre todo aquí en la Capilla de las Apariciones. Muchas gracias.